Hablamos con Nancy Gómez, que ya por tercera vez consecutiva se hace el concurso de la tapa. Así es que esto da para mucho. El mercado del gourmet Ambrosía da para hacer de todo, para tener música de fondo, como la que estamos escuchando, tan divina. Y bueno, es una maravilla. Hoy no sé cuántas personas, pero está lleno. Estamos llenos. La verdad es que la gente responde muy bien cada vez que hacemos el concurso de la tapa y siempre se llena. Así que en esta tercera edición, igual que siempre, tanto hoy como mañana pueden disfrutar de las tapas. La caña pequeñita está a 1 euro y las tapas que van a concurso, 2,50 €. O sea que música en directo, parking gratis, tenemos todo. Tenemos que decir que las tapas no son cualquier tapa, porque además están hechos por unos chefs magníficos y que, bueno, pues todo da para mucho. Cuéntame un poquito cómo va ahí la dinámica. Bueno, pues en esta ocasión son 9 tapas las que van a concurso. Cada uno de los puestos organiza una tapa, prepara una tapa bastante elaborada con la que quiere ser el ganador de esta edición. Así que todos pelean para ver cuál es la mejor tapa. Y todo el jurado es la gente que viene. Tenemos el jurado popular, que está elegido por Facebook, y también pues todos los asistentes que vienen pueden hacer sus valoraciones. Así que tanto hoy como mañana, día y noche, estamos preparados con las puertas abiertas para recibir a todo el mundo que quiera venir a disfrutar con nosotros. Qué maravilla. Además, que esto está abierto todos los días, tenemos que decir, con las tapas, las que vamos a probar y muchas más, ¿no? Y muchísimas más, claro. Y bueno, de la música, los fines de semana, música también. Siempre, jueves, viernes y sábado, siempre tenemos música en directo. Y ahora con la ruta a la tapa y también siendo mañana el Día de Andalucía, pues hemos querido poner un poquito más de flamenquito, un poquito más andaluz, ¿no? Que se note que estamos en donde estamos. Buenísimo esto. Sí, Monti es muy bueno. Monti es una maravilla, los saludamos, que somos amigos. Y bueno, tenemos aquí regalo y todo, ¿no? Sí, bueno, todo el que venga a formar parte del jurado de Ambrosía con sus votaciones, pues gracias a sus valoraciones pueden entrar en el sorteo de esta cesta estupenda de 2 chocolates Chocomil, que es chocolate gourmet, y 3 botellas de la casa, así que estamos que lo regalamos. Bueno, qué maravilla, cómo celebráis aquí el Día de Andalucía, ¿eh? Que es mañana y ya esto es el previo, ¿no? Diríamos que nos anticipamos al Día de Andalucía para celebrarlo a la grande, que estamos en Andalucía, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Aprovechamos para saludar a todos los andaluces y felicitarle el Día de Andalucía mañana. Muchas gracias por venir, chicos. Gracias a vosotros. Bueno, Nancy, ahora va a proceder a presentarme a los miembros del jurado, ¿no, Nancy? Sí, bueno, ellos son parte del jurado popular que hemos elegido gracias a las redes sociales. Y bueno, aquí están degustando las tapas y la verdad que tienen cara de alegría todo. Yo creo que están contentos. Además, están probando también el mojito andaluz que le hemos preparado en la coctelería especial para el Día de Andalucía, para esta ruta de la tapa. Que homenaje a Andalucía, mojito andaluz, muy diferente al cubano, así que también muy bueno. Bueno, vamos a preguntarle a ver qué han probado ya y cómo va el veredicto, ¿no? Mira, salud, chicos, salud. Vamos a ver qué platos son los que habéis degustado ya. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Daniel. Daniel, ¿qué plato es el que ha degustado en primer lugar? Pues mira, he degustado un cordon bleu y un bombón ibérico, que es el que más me ha gustado hasta ahora. Buenísimo. Todavía me quedan. Pisi, ¿no? Sí. Bueno, está todo buenísimo y nos tratan muy bien, así que... Así que pregunta. Por supuesto. ¿Qué tal? Hola. Buenos días, Maribel. Bueno, ¿qué te parece ese de jurado de aquí? Hoy, estupendísimo. Estupendo. Encantada, sí. ¿Qué has probado hasta ahora? Pues mira, he probado la croqueta y el bombón ibérico. El bombón ibérico estaba exquisito. Gustando platos, ¿eh? Riquísimo es el mojito andaluz. Andalucía, fíjate, ¿soy andaluz vosotros? Yo de Navarra. Yo de Málaga, sí, yo sí, de pata negra. Madreño, qué arte. Bueno, vamos a seguir preguntando por este lado, a ver lo que me cuentan. Bueno, aquí tenemos un amigo también, que nada más te encanta hacer cosas benéficas, pertenece a una asociación. Exacto. Pues aquí estamos... En todos los eventos interesantes en Marbella intentamos participar. ¿Qué has probado tú hasta ahora? Pues mira, el lechazo del Steak Palace, la ensalada del exquisito, el jamón ibérico con gorgonzola de Iberic & Co. Todo muy rico, de momento todo fantástico. Todo de puntuación máxima, ¿no? De 7-8 para arriba, mínimo. Que todavía te queda, ¿no? Hasta 9. Hasta 9 queda un ratito, ¿no? Todavía. Bueno, pues seguimos con los mismos. Daniela, ¿qué tal? ¿Qué has probado hasta ahora? Pues una especie de cordon bleu del Gourmet Factory,
He probado, ¿qué más? Del puesto de pescado, no me acuerdo cómo se llama, una especie de aguacate con salmón crudo, muy, muy rico, me ha gustado mucho más ese hasta ahora. Una croquetita de, si me acuerdo bien, jamón con alcachofa, con pesto, también súper rico. Y el mojito este andaluz, el vinito. Ya vamos, arrancando motores. ¿De dónde eres? Soy de Inglaterra, de Manchester. ¿Pero no tienes acento inglés? Soy de malagueña de corazón, eso sí. Llevo mucho tiempo aquí. ¿Sabes que eres andaluza? Llevo mucho tiempo aquí, sí. Bueno, ¿cómo se dice en inglés que esto está muy rico? This is delicious. Bueno, aquí vemos a Antonio. Antonio, ¿qué es lo que llevas en ese plato? Nuestro concurso en la tapa es un pincho de lechazo. Espectacular, está teniendo mucho éxito. Unas patatitas naturales con un poquito de pimiento asado y pimiento frito de padrón. Bueno, ahora voy a probarlo, Antonio. Ahí te espero. Ahora vamos. Bueno, vamos a seguir por aquí, a ver qué nos cuentas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Ana. Ana, ¿tú de dónde eres? Soy de Sevilla. Llevo en Marbella un año y medio viviendo. Bueno, ¿qué te ha parecido la tapa? ¿Qué has probado? Pues de momento he probado tres y todas buenísimas. De sobresaliente, de verdad, muy son. El bombón ibérico, una croqueta con una salsa de alcachofa buenísima y ajo, riquísima. Y la última, estoy un poco despistada porque estaba hablando con ellos, sé que me la he comido y me ha encantado, pero no sé lo que llevaba, tengo que preguntarlo. Vale. Muy rica también y hay muchas por delante todavía que probar. Así que todavía nos queda por definir cuál es la mejor, ¿no? Sí. Difícil, ¿no? Es difícil. De momento muy difícil, muy difícil, pues están todas muy buenas. Y bueno, el mojito este tan original, mojito andaluz, riquísimo también. Está siendo una experiencia muy buena, gracias. Nada, que gane la mejor tapa. Gracias. Bueno, yo ahora mismo acabo de pedir una tapa del puesto del pescado y a ver qué tal. ¿Y esta ahora cuál es la que te ha gustado más? A mí la del el bombón ibérico, está muy bueno. Muy buena pinta, me ha encantado. Un toque agridulce que le da el jamón y la mozzarella, está muy rico. ¿De dónde eres? Yo soy colombiano, pero llevo desde los 9 años en España. O sea que te sientes andaluz. Sí, ¿no? Andaluz, sí. Hoy, sí. Pero bueno, que sigas disfrutando. Gracias, muchas gracias, saludos. La tapa que yo he preparado es un salmonete del mar de Alborán con una ensalada mediterránea, un poco de hummus, de boniato y salsa japonesa. Eso esperamos que le guste a la gente. Bueno, si hablamos de tapa, hay que hablar también de los vinos. Para acompañar una gastronomía siempre hay que regarla. Y si son con los mejores vinos de Wine, porque ellos son realmente especializados en estas bebidas que además son únicas y todas de denominación de origen. Señor Zambrano, buenos días. Buenos días, señorita Elena, o señora Elena, ¿cómo estás? Muy elegante, porque estos vinos son de categoría y hay que presentarlos con elegancia, como usted lo hace como nadie. Cuéntenos esta variedad de vino que son los mejores. Esto es una de las mejores grapas que están calificadas ahora mismo, que a nivel mundial es de una familia italiana. Es una grapa exclusivamente hecha de una uva que se llama Sauvignon Blanc. Entonces ya ahora la tenemos nosotros, pero lo que os presento es una novedad. Aquí a la derecha tenemos Alto de Moncayo, que es un vino que solamente quedan de garnacha 100%, tiene 100 puntos parque y solamente quedan 6 botellas. Entonces las tenemos aquí, de momento la tenemos guardadita con mucho cuidado para algunos clientes especiales. Y el otro es un vino igualmente que tiene 98 puntos parque y que actualmente igual es una tirada de 1.400 botellas y nos han mandado 8 nada más. Entonces estamos intentando que nos manden más, pero a ver si podemos conseguirla. Como Dionisio, el dios del vino, que estamos aquí encantados. Bueno, Zambrano, tenemos que decir que si fueras una tapa, te daba ya en la máxima puntuación. Muchas gracias, cariño. Siempre tan amable conmigo y con Wine Gallery y todo, tanto tú como Pepe. Así que es un placer teneros por aquí. Venga, un beso fuerte. Bueno, por fin podemos hablar ya con Nacho Ramírez, que es un experto costelero. Nos ha preparado un mojito también en homenaje al Día de Andalucía, que es mañana. Nosotros ya lo hemos degustado buenísimo. Realmente tiene todo ese contraste de Andalucía, porque es caliente, frío, lleva pues ese verde, esos aromas de nuestra Andalucía, pero como has sabido enfocarlo a lo que es que tú eres andaluz, claro, es que... Exactamente, andaluz de Granada. Bueno, que estaba
atoles, Granada, nevadita, nevadita, ¿no? Claro, en la época, si no está ahora, ¿cuándo va a estar? Bueno, ¿tú desde cuándo te gustó a ti el tema de la hostelería? ¿Desde cuándo? Bueno, llevo unos 25 años aproximadamente trabajando en hostelería. Y con costelería, pues unos 10 aproximadamente. Es con todo, ¿no? Has inventado tu propio cóctel, ¿no? Pero con tantos años de experiencia, igual tienes el tuyo propio que has creado tú mismo. Bueno, realmente mío propio no es. Hemos cogido un poquito de cuatro cócteles que hay por ahí y hemos cogido lo mejor, lo que nos ha parecido de cada uno para conseguir hacer el cóctel que hoy hemos presentado. Se trata de un mojito. El mojito lleva, pues hemos cambiado lo que es el típico ron del mojito por un poquito de manzanilla, que es el vino andaluz por excelencia, y aparte pues le hemos puesto un poquito de ginger ale, ¿vale? Los aliños del mojito normal, y hemos pues pretendido darle un cambio al tema de lo que es el mojito auténtico, cambiándolo a lo que es el tema andaluz, y hemos conseguido pues equilibrar unos sabores de forma que quede bastante sabroso. Ya, qué pena que esto no haya que puntuarlo, porque realmente el jurado tiene que haberlo puntuado, porque te hubiese dado un 10. Está para mí perfecto. Bueno, muchas gracias. La verdad que lo que hemos intentado ha sido acompañar lo que es todas las tapas con un producto andaluz. Y bueno, pues al final hemos conseguido dar un toque de nuestra tierra, ¿no? Que es lo que se pretendía. ¿Qué te parece si lo ponemos en práctica ahora? Ahora mismo, vamos a hacer uno ahora mismo para que lo vean todos, ¿vale?